Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Coin Gratis. Mi nombre es Harold y así hoy en este video les quiero enseñar el juego de EOS Racing. También les voy a enseñar cómo se juega, qué podemos hacer allí y cómo vamos a hacer para empezar a ganar EOS completamente gratis con medio de este juego. Este juego es un juego de carreras que está en la blockchain de EOS. Allí vamos a poder participar tanto en competencias, tanto en desafíos a otros usuarios que están allí ya registrados. Para poder participar requerimos una cuenta de EOS. Eso yo creo que yo ya les he dicho en muchos videos para crear una cuenta de esta. También les quiero decir pues que aquí estamos sorteando 5 cuentas de EOS completamente gratis. Les voy a dejar este video para que los que quieran participar en este sorteo. Entonces les decía que hay que tener una cuenta de EOS para empezar a jugar en EOS Racing. Y todas las acciones de este juego están ejecutadas a través de contratos inteligentes bajo la red de EOS. Entonces, si juega ahora, obtendrá un carro completamente gratis. Entonces, para que ustedes aprovechen. Esto es una data de lo que es el juego y les quiero enseñar aquí más abajo el volumen que tienen las transacciones que están dentro del juego. Aquí nos dicen que un volumen total de 1654 EOS. Un volumen en 24 horas de 21 EOS y en 7 días 208 EOS, lo que quiere decir que eso tiene mucho movimiento ya. Este proyecto lleva pocos días de salir, entonces para que ustedes se registren y empiecen a practicar, porque esto se basa más que todo es en la agilidad de cada uno. Entre más ágil sea usted jugando este juego, pues va a tener mayor oportunidad de ganar. Aquí los usuarios totales que están registrados o que están jugando son 1240 en las últimas 24 horas, 36. Entonces también les dejo todos esos posts en la descripción del video para que ustedes vengan. Entonces vamos a pasar a la parte de cómo es que vamos a jugar dentro del juego. El juego, pues para ingresar al último del video les voy a decir cómo van a ingresar para encontrar el juego. Está tanto para, lo pueden jugar en Android, también en Google Chrome y en la Play Store también de Apple. Bueno, aquí nos dicen que hay que descargar ese juego, pero lo que nos interesa más que todo son los consejos para poder jugar dentro del juego. Entonces, aquí nos dicen que hay que tener en cuenta este refuerzo o efecto de refuerzo es como un turbo o aumento de velocidad. Lo que hay que hacer es situarse usted detrás de los autos que están delante de usted. Al realizar eso, a usted le van a dar como una especie de poder o de turbo, y al salir detrás, después de al salir o rebasar el auto, les va a dar un empuje de velocidad. Eso es un truco para que ustedes aumenten y quedar uno de los primeros puestos en esas competencias. Entonces, lo que quiere decir, si usted ocupa del 1 al 5, usted va a quedar uno de las mejores posiciones y va a ganar algunos EOS. Y de los que queden de último se van a repartir todo el pote que hay, que muy posiblemente puede ser gasolina o mejoras para el carro o algo así por el estilo, pero de todas maneras siempre va a estar ganando. Aquí, eso es una de las habilidades. Aquí es donde va a entrenar sus habilidades, en la parte donde dice Match List. Eso son simplemente competencias contra otro usuario. Entonces, aquí nos dicen que la entrada de cada carrera cuesta combustible. Como ustedes van a dar un carro gratis, las partidas individuales cuestan 1 litro. Tengan eso en cuenta, que hay que tener siempre gasolina. Eso es lo importante. Algo muy importante que se me olvidó decirles al principio es que este juego no consume CPU. Este juego no consume CPU, o sea, aquí CPU o recursos de EOS. Entonces no se preocupen por eso. Simplemente lo importante aquí es tener gasolina. Entonces, aquí las partidas individuales ya saben que cuestan 1 litro de gasolina, mientras que las competencias cuestan 15 litros. Estas son las que más dan. Yo les recomiendo que ustedes empiecen primero con las partidas individuales para que ustedes cojan experiencia de cómo es que se mueve el carro, la dirección, el frenar, salirse de para coger el truco, pues de ese salirse de los automóviles que van delante de usted. Y cada usuario, aquí nos dicen que cada usuario va a empezar con un tanque lleno de 100 litros. Entonces, mire todo lo que tienen para que ustedes empiecen aquí en el Match List, empiecen a practicar con ese juego. Como su combustible es limitado, se le acabará tarde o temprano. Allí es donde usted tiene que empezar a ganar, porque si se le acaba, ya le va a tocar, es que comprar gasolina. Entre más posición que quede más arriba es mucho mejor. En las partes que ustedes ganan las carreras, ustedes pueden ganar también
partes de los carros o también combustible. Si usted tiene muchas partes, usted las puede vender o las puede cambiar por combustible. Entonces ahí va a haber una parte que se llama mercado, donde usted va a poder vender esas partes. Incluso yo soy interesado en comprarme un auto. Cada auto tiene un tipo de, como decir, de nivel. Entonces, entre más engallado el carro sea, como decimos aquí en Colombia, entre mejor es el carro, pues va a tener como mejor velocidad, mejor potencia, mejor alcance, pues para que usted quede primero. En todo caso, lo que aquí vale es la capacidad de usted manejar el carro para esquivar los carros y llegar pues más rápido a la posición 1. Bueno, aquí en la parte donde dice son las competencias, aquí es donde nosotros, mire que aquí en esa competencia están dando 10 EOS, en este están dando 20 y en este 10. Entonces ustedes van a competir aquí, pero hay que, les recuerdo que hay que ocupar una posición muy alta, del 1 al 5. Y recuerden pues que hay que coger primero experiencia en esto. Aunque ganarse es uno de los recursos, aquí nos dicen que los premios son EOS. Aquí nos dicen que los premios son EOS. También paquetes de piezas de los automóviles, que esos paquetes ustedes se los pueden colocar a su auto. Si no las quiere, las pueden vender también en el mercado. O las llamadas sorpresas, que también, que principalmente aquí nos dicen que son combustibles, que es muy importante para seguir compitiendo en estas competencias que hay, o simplemente las Smash League. Aquí para reinventar o las mejoras de su carro. Aquí ustedes, en esta parte, ustedes van a colocarle partes a su carro. Mire que aquí, por ejemplo, este está en el nivel 3. Yo apenas voy en el nivel 1, todavía no le he colocado mejoras. Pero lo importante es que ustedes, todas las mejoras que ustedes tengan, las pueden colocárselas a su carro o las pueden vender. Ya ustedes eligen. Ya ustedes eligen. Es muy sencillo. Yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta ese efecto de refuerzo. Y tener en cuenta lo de la gasolina, que para que no se la vayan a consumir del todo. Y empezar primero con las Smash Leash. Aquí les voy a dejar este post también. Aquí este post es oficial de Token Pocket. En el cual nos dice, vamos a bajar un poquito. El juego es individual. Puede acelerar el auto solo cuando se acercas a otro auto que está por detrás. Eso ya lo sabemos. Las razas de la raza y recompensas. Esos son el carro pues que usted tiene el nivel y aquí le van dando en las competencias, le van dando diferentes cosas. Por ejemplo, mire que este es aquí es de 10 EOS, de 5 EOS, este es de 5 y estos son otros tipos, pero son de piezas de los carros. Mira, aquí dice piezas. Entonces ustedes ya van mirando en qué parte van a estar. Aquí nos dicen, en match, los usuarios pueden desafiar los registros de otros usuarios. Además, los usuarios pueden ganar EOS y piezas de automóviles. O sea, pueden ganar EOS. Esto, recuerden que los EOS ustedes si los ganan los pueden vender. La idea es ganarnos estos EOS. En descubrir, bueno, esto ya se los va a mostrar más adelantico. Las fortalezas de su auto. Aquí es donde yo les digo que ustedes deben de engallar su auto, como decimos aquí en Colombia. Colocarle las partes, las mejores llantas, los mejores alerones, bueno, en fin, para que ustedes puedan tener un mejor auto o subir de nivel para que alcance una mayor velocidad. Entonces, sin más, vamos a empezar cómo ingresar a la DARS de EOS Racing. Bueno, vamos a empezar con la aplicación. Aquí yo ya tengo la wallet de Token Pocket iniciada y estoy bajo la cuenta o la blockchain de EOS. Aquí pueden ver que casi no tengo EOS, los tengo ahí congelados. Tengo 5 EOS congelados. Recuerden, para jugar ese juego no necesitamos CPU. Pero entonces en la parte inferior donde dice descubrir, vamos a pinchar y aquí nos van a salir todas las dApps. Entonces aquí pueden ver que está EOS Racing y nos dice que es 0 CPU. Si en tal caso no le sale, entonces en la parte superior está la barra de búsqueda. Van a pinchar allí y van a digitar aquí EOS Racing y de una les va a aparecer. Ahí mire que ya me apareció. Y para empezar pues, a iniciar, vamos a pinchar sobre la DAPS y nos va a cargar. Aquí nos va a cargar. Esperamos que nos cargue. La verdad es muy rápida. Yo ya lo inicié. Aquí nos va a salir este pantallazo. Bueno, van a pinchar allí donde dice login. Para ingresar al juego, si es primera vez que inician, pues les va a salir así. Simple está en idioma en inglés. Y después les va a salir aquí en Get Free
New Car, o sea que van a reclamar el primer carro completamente gratis. Van a pinchar allí sobre ese botón que sale allí y les va a salir este contrato. Este contrato simplemente es para firmar de que usted está adquiriendo el carro. Simplemente le van a colocar confirmar si tienen alguna clave, la van a digitar y les va a salir así. Ya automáticamente les va a salir ya la parte de la DAPS. Ya estando dentro de la DAPS, pues aquí pueden ver que yo ya tengo mi auto, es de nivel 1 y tiene una aceleración hasta 154 kilómetros por hora. Pero lo que nos importa aquí es la parte de abajo, que es la Match List, que esta es la parte donde ustedes van a venir y van a practicar para que ustedes cojan agilidad para manejar este juego. Entonces yo les recomiendo, como ustedes son nivel 1, van a empezar, van a practicar con los que son también de nivel 1. Porque imagínense ustedes empezar ahí y de una jugar contra los de nivel 5, no, van a empezar a jugar contra los de nivel 1. Recuerden que estos tienen, cada uno tiene diferente costo de gasolina, o sea, deben de tener 1 litro de gasolina. Y en la parte de abajo estamos, pues está la lista, está el mercado, está mi carro, está match, está competencia. Entonces vamos a mirar primero lo que es mi carro. Aquí podemos ver las piezas, como no tengo ninguna, entonces no me aparece ninguna, pero si pincho en la parte superior donde dice mi carro en inglés, ahí me aparece el carro que tengo, que fue el que acabamos de reclamar. Y si seguimos aquí en esta parte, pues aquí nos va a salir las piezas que tenemos, todo lo que vamos adquiriendo. Si seguimos en la parte inferior donde dice mercado, aquí nosotros podemos comprar las piezas o las podemos vender, como ustedes ya prefieran. En este momento aquí nos dicen que hay un total de 250 piezas y aquí nos aparece para comprar. Pues las compras son en EOS, también, estas son piezas para el automóvil. Si pinchamos donde dice car, aquí pueden ver que podemos vender los carros o comprar los carros. Estas compras siempre se realizan por EOS, o sea que ustedes deben de tener EOS. Y si miren en la parte superior, allá arriba dice que tengo 0,41 EOS. Y pues ustedes ya miran a ver si quieren adquirir algún carro de algún nivel. Y por último, aquí donde dice full, que es ustedes aquí, pueden comprar gasolina. Si se les llega a acabar, pues aquí ya saben que pueden venir y comprar gasolina para empezar ustedes a seguir practicando y jugando. Entonces ya sabemos que es mi carro, el match, que aquí es prácticamente para practicar y coger experiencia en el carro. Cuando ya tengan esa experiencia, van a ir aquí a competencias. En esas competencias es donde vamos nosotros a competir y a ganar EOS completamente, pues por la agilidad que cada uno tenga. Si ustedes ven el primero, hay una competencia allí y puedo ganarme 10 EOS. Y hay 10 competidores. Miren que hay 10. En esta, en el segundo, son 5 EOS. En esta son 5 EOS. En esta son 0,5 y hay 200 jugadores. Entonces ustedes van mirando si quieren entrar a alguna de esas competencias. Es muy sencillo, yo en el momento no voy a empezar porque quiero coger experiencia y vamos a seguir. Si pinchamos donde dice piezas, aquí son competencias, pero aquí nos vamos a ganar piezas para el automóvil, muy buena opción para que para nosotros engallar nuestro carro. Y aquí pues vamos avanzando y aquí nos dice esta Super Price o Champion, que es una competencia también. No me está, vamos a ver, yo creo que en el momento no hay. Entonces nos vamos a mirar primero la que son de EOS y la de piezas. Recuerden que va a haber un porcentaje del 1 al 5 los ganadores y el otro porcentaje lo dividen entre todos los que fueron prácticamente los perdedores. Les van a dar también unos premios sorpresas, puede ser gasolina o mejoras de los carros. O sea, como siempre va a ganar, pero la idea es que usted ocupe uno de los primeros puestos para que se gane uno de estos EOS completamente gratis. Esto ya va de acuerdo a su agilidad para manejar el carro. Entonces vamos a mirar aquí algo en este ver información. Aquí me sale todo lo que es y aquí me dice practicar o reply. Si yo le doy aquí reply, vamos a mirar, vea, vamos a ver este. Se ve interesante. Y pueden ver cómo se maneja. Ese no soy yo, ese es de alguien que está manejándolo. Vea cómo se debe manejar. Entonces mire que cómo se sitúa detrás del carro y le da una velocidad. Entonces aquí entre usted más agilidad tenga, pues va a ganar.
Mire qué agilidad tan chévere ese jugador. La idea es usted ocupar una de las mejores posiciones para generar más aquí. Vamos a ver, no sé qué posición ganaría, pero aquí nos dice que ocupó de, fue un finalista y se ganó 1.435 EOS. En este segundo se ganó 0.6 EOS. Así sucesivamente, aquí pueden ver todo lo que se han ganado simplemente por tener agilidad. Tener agilidad, esto es lo que se trata el juego. Entonces, si le gustó este video, recuerden que si no tienen cuenta de EOS, tengo un video en el cual estoy realizando un sorteo de cuentas de EOS completamente gratis, que lo estaremos sorteando en un próximo video. Yo creo que hasta aquí. Si le gustó este video, recuerda darle manita arriba. Chao, chao, que esté muy bien. Hasta la vista.